ciudad y desde que mi madre llegó aquí a vivir, pues no está pavimentada en las calles. Ya tiene muchísimo tiempo así. Me da alergia. Me da comezón en la cara y en las manos. Que debo, cuando esté haciendo mucho aire, no debo de salir. Debo de estar adentro. Me sale muchos granitos en la cara y en las manos. Sí, somos bastante gente las que vivimos aquí y las necesidades pues son bastantes. Pues a mí me afecta en que la comida se me llena de tierra, pasan los carros y pasan muy rápido, entonces tengo que echar agua hasta allá en toda la calle y pues cuando hace tierra pues se llena mucho de tierra y tenemos que estar limpio y limpio. Tenemos el compromiso nosotros, es que si los vecinos de las diferentes calles, estamos hablando de que son, ahorita estamos trabajando en un frente de aproximadamente 350 calles, donde están organizados estos vecinos, y donde los vecinos, si completan el 25% del total de la obra de cada una de estas calles, las pavimentamos, estamos ahorita cumpliendo con todas las calles, al momento que llegan a este porcentaje, llevando lo que es el compromiso de financiar el restante a través del Estado o la Federación para poder entrar con un subsidio para que los vecinos les sea posible pagar. Yo sé, y así lo han manifestado los vecinos, la necesidad, pero estamos hablando de que para ellos un costo fluctuaría aproximadamente entre los 30 mil a 40 mil pesos. Por eso la importancia de que ellos se han acercado, donde buscan esquemas que el municipio les pueda financiar una parte de la pavimentación y ellos pagar la otra parte. Y de una u otra manera ir subsanando tanto rezago que hay en esa zona. Nosotros queremos el centro muy bonito, si nuestra colonia nos está faltando eso. Tenemos no mucho alumbrado, pero sí tenemos, pero nos falta más, nos falta que con esto que nosotros estamos pagando debería de hacerse las obras aquí. Y las obras que tú estás mencionando son obras en las cuales ya se cuenta con un presupuesto que es a través de obras públicas como está llevando, pero no riñe ni una ni otra. Nuestro compromiso es respetar a toda calle de acá y este porcentaje y lo estamos cumpliendo en tiempo. Desde las promesas que ellos nos dijeron, el día que salieron ganadores de tu puesto, prometen cosas buenas y hacen cosas malas. No queremos que sigan viéndonos las caras, son todas mentiras, esto bien lo sabemos. Se clavan el dinero y no les importa tu palo, ellos viven gozando y la gente del pueblo que sigue chingando por tener un...